El hallazgo de una cabeza humana encontrada en un costal en el barrio La Inmaculada de Tuluá agudizó los actos violentos del municipio. Como Wilmer Mora Montoya, fue identificado el hombre que el pasado miércoles 6 de octubre fue decapitado y su cabeza arrojada a un lado de la vía frente a una casa del barrio La Inmaculada. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, un hermano de la víctima se acercó hasta las instalaciones de la sede en Tuluá y, gracias al proceso de recolección de muestras de ADN, se logró identificar a la víctima, que, según el informe forense, era oriundo de Sevilla y vivía en el barrio San Antonio del municipio Corazón del Valle. Hasta el momento, las autoridades no han logrado encontrar el resto del cuerpo, que ya completa 10 días desaparecido.